Hola, ahora sí se oye, se escucha. Ahora sí, ahora sí. Ya, ok. Ahora sí, oh, qué bueno muchachos, ya está, ya. Ya era la configuración que tenía que cambiar acá. Ahora sí, ¿ya me escuchan? Ya está, ya. Ahora sí, vamos de frente entonces a lo que nos ha convocado para el día de hoy. Se fue Ashley, todo se arregló. Dígale que ya puede ingresar otra vez, por favor. Dígale, Ashley, vuelve ya, al profesor, se le escucha todo. Ya, que vuelva, por favor. Bien, muchachos, entonces vamos a iniciar la sesión. Hoy nos toca ver, desarrollar justamente situaciones correspondientes a la parte en la que nosotros vamos a usar un poco de geometría, así que los necesito a todos, por favor. Muy bien, aquí estamos. Vamos a escoger problemas variados para tener una referencia y luego ya reforzamos algunas cosas más que quedan pendientes, ¿ya? Muy bien, tenemos aquí en primer lugar esta pregunta que nos piden que evaluemos que esta figura se ha girado, lo voy a marcar 300, no, perdón, ¿qué estoy hablando? 900 grados en sentido antihorario con respecto a su centro. Creo que entendemos claramente que en estos problemas lo que tenemos que hacer es dividir el ángulo total entre 360, ¿sí o no? Así que, estimados tetrápodos, necesito por favor que me ayuden por favor. ¿Cuál sería el resultado de esa operación y cuánto me estaría sobrando, ¿no es cierto? A ver, correcto. ¡Wow! Ya tenemos ahí, José Joaquín nos ha marcado la letra D. Si dividimos 360 o 900 entre 360, encontramos que nos sobra, confírmame por favor, 180 grados. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Confirmado? Ajá, ya está, se acabó entonces. Entonces uno dice, no, bueno, esto equivale a 900 dividido entre 360, equivale a dos vueltas, es decir, al dar dos vueltas llegas a la misma posición y sobra 180 grados. Oye, esto es bueno para darte una referencia de la vida diaria. Cuidado con esto, atentos por favor, aliste su lapicero, que esto es algo que le voy a indicar que puede cambiar su vida definitivamente. Así que para esto necesito decírtelo mirándote a los ojos, ¿correcto? ¿Ya? Ahí vamos, ahora sí. Cuidado cuando alguien te dice, créeme que ya he hecho un cambio en mi vida ha cambiado 360 grados. No le creas, no le creas, ¿correcto? Sí, mis ojos azules. Sí, no le creas y te dice, ya, ahora sí, por favor, una vez más, confía en mí, y mi vida ha cambiado 360. No le creas porque ha vuelto al mismo lugar, ¿sí o no? Claro, lógico. Ya ves, hasta ahí se aplica la geometría, ¿ya ves? ¿Ya ves? Entonces, profesor, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, ya, si te dice ha girado o ha cambiado 180 grados, esa es otra cosa, pues. Esa es otra cosa. Ahí sí hay un cambio, ¿sí o no? Así que, muchachos, concentrados, voy a girar 180 grados. Para esto necesito una referencia, como es evidente, ¿ya? Y yo te recomiendo, acá lo puedo hacer, pero tú el día del examen lo que te va a tocar es tomar como referencia una línea. Ojo con lo que te voy a decir, atentos a lo que les voy a decir. Tomen como referencia una línea, por favor. Lo estoy tomando, por ejemplo, de esa manera, ¿ya? Y una vez que toman como referencia esa línea, de hecho, esa línea la giramos. 90, 180. ¿Escucharon el sonido de fondo, no? ¿Está bien? ¿Correcto? No me digan que no estoy compartiendo. ¿Qué está pasando? ¡Qué barbaridad! Ahora sí. Muchachos, por favor, disculpen, he cambiado mi vida ha dado un giro de 360 grados. Ya está, ya. Ahora sí, esa sería la solución, la pueden apreciar.
pero no se perdieron el giro. Vamos a regresar a ver otra vez. Ahora sí. Era así. Toman como referencia una línea. En este caso estoy tomando como referencia esta línea. Miren, ¿eh? He tomado como referencia esta línea, la de aquí, esa rojita. Y ahora hacemos el giro, ¿no? Ajá, 90. 180. Se acabó, muchachos. La clave, tal como lo habían indicado hace unos instantes, es la alternativa D. Listo. Ahora sí, está clarísimo. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, ya que estamos tocando este tema de los giros, vamos a ver si hay otro por aquí. Acompáñame al problema número 4, por favor. Vamos al problema número 4. ¿Qué dice el problema 4? La figura muestra dos láminas cuadriculadas. O cuadrículas, ¿no? Transparentes y congruentes que van a girar con respecto a sus centros. La lámina 1 gira 3060 grados en sentido horario. Entonces, eso significa que yo necesito separar esto para que tú puedas tener una referencia mucho más exacta de lo que va a suceder. En este caso, trabajamos con la lámina número 1, así que vamos a quitar la lámina 2. Y en este caso, trabajamos con la lámina número 2, quitamos la lámina número 1, ya está, muchachos, listo, muy bien. Y como ya sabemos, entonces la intención es dividir en este caso 3060 en sentido horario, ¿correcto? ¿Ya? Luego dice, determine el menor grado, así dice, ¿no? Determine el menor ángulo que debe girar la lámina 2 en sentido antihorario para que al trasladarla sobre la lámina 1 se vea una lámina congruente a las anteriores, ¿ok? Y con la mayor cantidad de cuadritos sombreados. Muy bien, muchachos, vamos a empezar entonces con el proceso. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí algo para reforzar. Algo para reforzar. Déjame ver. Número 1. Te queda claro, ¿no? Te queda claro que vamos a mover primero la lámina 1 una cantidad de grados hacia un lado, ya sea, y lo menciona en sentido horario, si no recuerdo mal, ¿ya? Y la otra lámina va a ir en sentido antihorario. Primero movemos la lámina 1, tal como lo indican, así que necesito de tu ayuda. Divide, por favor, 3060 entre 360. ¿Cuánto saldría eso? Entonces dividimos 3060 entre 360. Esto nos da, te leo, ¿cuánto nos da? 3060, ajá. Ok. O sea, 8 vueltas y me sobra media vuelta, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ok. Entonces, de acuerdo a eso, a lo que ustedes me están diciendo, sería 8 vueltas y 180 grados. Ya está. Eso significa entonces que la lámina número 1 va a tener ese cambio, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué te recomendé hace un instante? Imagínate que le pones una línea cualquiera, obviamente esa línea nos va a servir de referencia, ¿no? Vamos a poner esta línea, ahí la tienes, lo voy a poner de esta forma, algo así como esto. Profe, ¿dónde hay que poner la línea? ¿Dónde se te ocurra? No hay problema, la idea es que al final tú puedas determinar el giro de 180 grados. Por ejemplo, lo puedes poner aquí, no habría ningún inconveniente. ¿Correcto? Profe, siempre tiene que ser horizontal. Es recomendable porque nosotros estamos acostumbrados a medir justamente los ángulos de acuerdo al transportador de manera horizontal, ¿no es cierto? Así que muchachos, voy a hacer esa inserción. Aquí obviamente me ayuda mucho la tecnología y empezamos. Sonido de fondo. 90. Uy, ahí está. 180. Ahora sí, esa sería la figurita. ¿Estamos de acuerdo conmigo? ¿Estamos claros? Espere, espere. ¿Se dejó de ver la pantalla? A ver, a ver, a ver. Ahora sí. Ahora sí. Ah, ya. Ya me di cuenta. Creo que hay una nueva configuración, ¿no es cierto? Y esa nueva configuración está, ajá, está. Sí, ups, 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 están ahí. Ya, a ver. A ver, a ver, a ver, algo pasó. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? A ver. Hola. ¿Se escucha bien?
Hay alguna interferencia, me parece. Sí, ahora sí, ¿ya me escuchan bien? Sí, ya estaba encontrando algunas interferencias, ¿ah? Me quedé así como pixeleado. Y ahora sí. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, muchachos, les habían presentado, a ver, confirmen, ¿me estoy presentando a pantalla? No, ¿no? Ya, ahí vamos, entonces. Vamos a tener que estar comunicándonos a cada momento. Ahora sí. Ya está, ya. Ahora sí. Muy bien, muchachos. Entonces, este es el giro cuando la figura número 1 se ha desplazado 180 grados. Ah, perdón. ¿En qué sentido debía haberse desplazado? ¿En qué sentido debió haberse desplazado? En sentido horario. Y yo lo he desplazado en sentido antihorario. ¡Qué barbaridad! Todo vuelve a su lugar. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a ver si sale lo mismo, ¿eh? ¿Ya? Sentido horario. Para acá. Así. Ah, sí salió lo mismo, creo. Sí, ¿no? Ajá. Ahí está. Sí salió lo mismo, ¿no? Claro, ahora sí, ya está. Ya. Bueno, felizmente era una figura simétrica. Si hubiera sido una figura que no es simétrica, ahí sí cambiaba todo. Ya está, muchachos. Ahora, dice, ¿cuál es el menor ángulo que debe girar la lámina 2 en sentido antihorario? O sea, la lámina 2 la vamos a girar en sentido antihorario. Entonces, a esa lámina la vamos a colocar de tal manera que la vamos a girar en sentido antihorario. O sea, con cuidado, ¿eh? A ver, vamos a girarla en sentido antihorario. A ver, este es el sentido antihorario, ¿no es cierto? Así para acá. ¿Está bien? Entonces, dice, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que para que cuando lo traslades sobre la lámina 1 se vea una lámina congruente a los anteriores. Congruente significa similar a las anteriores, que debe tener casillas blancas, casillas sombreadas, ¿de acuerdo? Pero con la mayor cantidad de cuadritos sombreados. Entonces, creo que aquí ya la información está bien clara. Se debe ver una lámina similar a las láminas anteriores, pero con la mayor cantidad de cuadritos sombreados. De acuerdo a lo que tú has observado, a tu experiencia, ¿cuál sería la respuesta? ¿Lo giramos 90 grados? A ver, evaluemos. Si lo giramos 90 grados en sentido antihorario, ¿eh? O sea, para acá, 90 grados, y lo ponemos aquí, no, va a haber coincidencias. No nos conviene 90 grados. Nos conviene que no coincidan ninguna de las que están pintadas. 180 grados, ahí sí me parece, ahí sí me parece, ¿no? 180 grados, ¿correcto? 270 grados, o sea, 90 grados más, así, ahí, también sería, ¿no? Vamos a ver, aquí está, ajá, también sería 270 grados, pero el problema pide, ¿qué cosa pide? Pide el menor ángulo. El menor ángulo. Por lo tanto, estimados estudiantes, ¿de qué ángulo estamos hablando? De 180 grados, ¿no es cierto? Así sería, ¿no? Entonces, la respuesta sería, puede ser 270, pero el menor ángulo sería 180 grados. ¡Claro! Eso es. ¿Correcto? Muy bien, entonces ya tenemos ahí la resolución de ese otro ejercicio. Estamos viendo los problemas que involucran a los giros, ¿de acuerdo? Giros. Hablando de giros, hablemos de giros aquí. A ver, acompáñame esta hermosa historia con el problema número 5. Antes de continuar, confírmame, por favor. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Estamos proyectando de manera adecuada? Oye, qué emoción, entonces, qué emoción. Entonces, estamos bien, muchachos. Entonces, quiero que veas el rostro de una persona que está feliz porque ya todo se está normalizando. Muy bien, muchachos, listo. Vamos a continuar, ¿ya? A ver, ¿qué dice este problema? A leer. La figura muestra dos láminas transparentes, cuadradas y congruentes, divididas cada una de ellas en 8 regiones. Ya, ok, correcto.
que comparten el mismo centro. Si dichas láminas giran 1485 grados en sentido horario con respecto a sus centros, ¿cuál es la disposición final de las láminas? Ah, hay un pequeño inconveniente aquí, no sé si se han dado cuenta. ¿Se han percatado? ¿Han notado? ¿Sí? Otra vez. Ah, se sale, mira. Ah, ya, 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 ya. Algo pasa, ya me di cuenta. Si yo activo, ya me di cuenta. Si yo activo mi rostro con ojos azules, se va la pantalla, mira. ¿Ya ves? Ah, ya entendí. Y si desactivo la pantalla, ah, perdón, la cámara, tengo que volver a la pantalla. Ah, ahora sí, claro. Eso era. Con razón. Hemos descubierto la razón de por qué estaba así un poco desfasado. Tienen razón, muchachos. Ahora sí. Gracias, José Joaquín. Ok. Oigan, en esta pregunta nos faltó las imágenes, ¿ah? Nos faltó las imágenes. Entonces, claro, porque acá nos están dando ya en las alternativas, nos están dando el resultado luego de haber girado las láminas, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es lo que nos ha dado, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Cuidado, ¿ya? Oh. Ok. Ya. Muy bien. Entonces, aquí, chicos, nos está faltando las imágenes, ¿no? A ver. Ahora sí. Ajá. Oh, le sale la alternativa. ¿Ustedes sí tienen las imágenes? Confírmenme si ustedes tienen las imágenes. ¿Sí? Ah, ya. Yo no la tengo, por eso estoy un poquito desorientado en esto. Ya, ok. ¿Pero qué clave le sale? La alternativa A. ¿Sí? Le sale la alternativa A. Qué bueno. Muy bien, entonces. Espérenme, por favor, un rato. A ver, déjame checar. Voy a hacerle una revisión. A ver. Ah, ya. Ya lo vi. Claro, eso. Ajá, gracias, José Joaquín. Gracias. Eso es lo bueno de trabajar en equipo. José Joaquín nos ha dado el dibujo, así que vamos a... ¡Tatán! Ahí está. ¿Ya ven? Gracias, José Joaquín. Si no hubiera sido por ti, no llegábamos a este nivel. Ya está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ya está, ya. Muy bien, perfecto, muchachos. Entonces, muchas gracias, José Joaquín. Ahora sí. Entonces, oigan, necesito que me ayuden. Dividan 1485 entre 360. ¿No es cierto? Esa es la idea ya, ¿no? O sea, dividir entre 360 para regresar a la misma posición y luego ya ver todo lo demás, ¿no? ¿Cuánto sale si lo dividen entre 360? Gracias, José Joaquín. O sea, sale cuatro vueltas y me sobra un cuarto de vuelta. O sea, un cuarto de vuelta sería 90 grados, ¿no? ¿Seguros? No, creo que no, ¿ah? ¿Eh? A ver. No, 45 grados, ¿no? 45 grados. Está bien. Sobra 45 grados, muchachos. Está bien. Entonces, aquí lo voy a anotar. Perdonen, yo había sacado 90 grados, pero era 45 grados. Entonces, dividimos 1485 entre 360, y esto nos va a dar como resultado cuatro vueltas, o sea, llegamos a lo mismo, y 45 grados. Bien, como ustedes ya tienen una referencia, y de eso se trata, darles a ustedes ideas, referencias, vamos a escoger entonces alguna línea, la que a ti se te ocurra, la que tú creas conveniente, ¿ya? Como te mencioné por recomendación, te dije, tratemos de usar una línea como así, ¿no? Una línea horizontal, ¿no? Más o menos de esta forma, ¿ya? Porque en el transportador estamos acostumbrados a usar
línea de esa naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí ya lo tenemos y vamos a girar tal como lo dice el problema, ¿ya? Pero hay que ser cuidadosos. Esto gira, dice, en sentido horario. Entonces, chicos, vamos a movernos 45 grados en sentido horario y vamos así. Ajá, eso es. Eso es moverse 45 grados en sentido horario. ¿Está bien? Ahora sí, confírmenme entonces cuál es la respuesta que sale. Ahí ya lo tienen, ¿no es cierto? Sí, tal como lo habían mencionado sus compañeros, salía la alternativa A de Avio. Listo, muchachos. Muy bien, perfecto. Ya está, ya. Ya reparé que si aparezco yo, voy a tener que luego nuevamente volver a mostrarte, digamos, la pantalla porque se borra, ¿no? Muy bien, muchachos. A ver, chicos, ¿qué referencia encuentran en esta pregunta? Un minuto para que lo piense. En el gráfico, CM es igual a MD, ¿ya? BM equivale a 4 unidades. Perfecto, ya está. Calcule el perímetro de la región sombreada. Muy bien. Si CM es igual a MD, es punto medio, ¿no? Uh-huh. A ver, vamos a tratar de revisar algunos detalles, ¿ya? A ver, muchachos. Confírmeme si estamos bien en esta parte. A ver, espérenme. Aquí estamos. Muy bien. Entonces, yo observo que puedo trazar una paralela, ¿no es cierto? Puedo trazar una paralela. ¿Correcto? Voy a trazar una paralela, ¿ya? A ver, chicos. Voy a trazar una paralela de esta manera. Así. Y lo voy a trazar justo por el medio. ¿Correcto? Creo que eso es lo primero que viene a nuestra mente para poder trabajarlo, ¿no? Ya está, una paralela. Y por paralelas, entonces, ustedes inmediatamente reconocen que estos dos ángulos deben ser iguales, ¿no es cierto? Este ángulo es igual a este ángulo. Lo que me permite a mí, de alguna manera, tener como referencia que acá hay un ángulo de 30 grados. Han notado que aquí hay 90 y aquí hay 90, ¿no? Entonces, creo que tenemos como referencia un triángulo de 30 y 60. Entonces, voy a colocar 30 grados, porque eso es lo que inmediatamente reconozco, ¿ya? Reconozco que hay 30 grados ahí. Esperando un ratito, vamos a acomodarlo. Ya está. Entonces, al tener aquí 30 grados, yo creo que ya podríamos trabajar con algunas medidas, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, entonces. Ya lo tenemos. Aquí es 30, aquí es 60, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto es punto medio. Al ser punto medio, entonces esto también se divide en dos partes iguales. Nos han dicho que CM es igual a MD. Por lo tanto, lo voy a marcar por si por ahí más adelante lo necesito. Espérame. Entonces lo marco. A ver. Esto de aquí. No, con otro color. Espera. Acá está. Esto de aquí es igual a esto de aquí. CM es igual a MD, ahí está. BM vale 4. Entonces, si BM vale 4, yo creo que ya puedo hallar algunos lados, ¿no? Yo creo que ya puedo hallar algunos lados. Entonces, a ver si me ayudas aquí. Entonces, este lado me dirá 4, ¿no es cierto? 4, ya está, muchachos. Y si este lado mide 4, creo que se puede deducir que aquí tenemos un triángulo equilátero, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, si aquí es 30, aquí es 60, pues, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si esto es 30, se entiende que el ángulo en la parte superior sería 60, ¿no? Entonces, ahorita lo voy a tratar de colocar. Espérame. Ahí se movió todo, disculpen las disculpas del caso. Ahora sí, acá es 60. Y si esto es 60, ya está allá, ¿no? 60. Ahora, una preguntita.
Acá también tendría, si este lado es 4, punto medio, acá punto medio, ¿no es cierto? Y al ser punto medio, tendríamos el lado, ángulo, lado. ¿Se entiende eso? ¿Queda clara la información? ¿Sí? Entonces estamos frente a un triángulo, ¿correcto? Ya, equilátero, ¿no es cierto? Triángulo equilátero, ¿no? ¿Ya? Entonces ya con eso ya tenemos la respuesta. Dame la respuesta, por favor. Ajá, ya está, ya. Entonces, AM también valdría 4, claro, lógico, ¿no? Ya está, ya. Entonces, tenemos ahí congruencias y la respuesta sería 12, ¿no es cierto? 12, tal como ya la mayoría lo debe estar marcando, la letra D. Ya está, muchachos. Entonces, marcamos la alternativa, entonces la respuesta sería la letra D, ¿ya? Ahí está. Entonces, esa sería la solución. Acuérdense que si esto vale 4, acá también tendríamos 4, ¿correcto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá tengo 60, acá tengo 30, y acá por paralelas, acá yo tendría también 30 y acá sería 60, ¿sí o no? ¿Correcto? ¿Está bien? Y si acá es 60, 60, 60, acá también ya 60. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Ah, ya, el 30 lo sacamos así, miren. Si acá es 30 más teta y acá tengo teta, ¿me falta cuánto? 30. Ahora sí, 30 más teta por paralelas, esto es paralela, no se olviden. 30 más teta y acá es teta, esto es 30. Y como acá me dan 90 grados y esto es paralelo, entonces tengo 90, 90 aquí, aquí sería 60. Ahora sí, ¿correcto? Ya está, ya. Ahora, por paralelas, si acá es 30 más teta, ¿correcto? ¿Ya? Y acá tienes, por ejemplo, 30, ¿está bien? 30 más teta, 30 más teta. Por paralelas, acá tendríamos 60 grados aquí abajo, ¿correcto? Porque acá va a ser, como es la mitad, hemos dividido esta línea en dos partes iguales, ¿no? O sea, este ángulo, mejor dicho, este angulito. Por eso aquí es 30 y aquí tendría, porque, ojo, que acá es 90, acá es 90. ¿Correcto? ¿Ya? Y por eso aquí es 4, aquí es 4 y aquí también sería 4. Ahora sí, ¿está más claro? ¿Correcto? Bien, vamos a otro problemita, vamos a otro problema ahora. A ver, acompáñame a esta historia. ¿Qué es esto? Dice, si el perímetro de la región triangular ABC es 12 unidades, halla el perímetro de la región sombreada. Ya. Necesito que me prestes mucha atención. Acá hay una pequeña propiedad, ¿ya? Aquí hay una pequeña propiedad, ¿correcto? Y la propiedad, ahorita te la voy a demostrar para que tengas una referencia, ¿ya? La propiedad tiene que ver con la cantidad de curvas que tú vas a encontrar, la cantidad de curvas que tú vas a encontrar que se colocan sobre una línea. Ahora te voy a dar una referencia. A ver. Vamos a trabajar de esta manera. Imagínate que yo tengo... Espérame, ¿dónde está? Acá. Ya, voy a tomar en cuenta. Así, ya, la semicircunferencia. ¿Correcto? La semicircunferencia. Ahí, ya está. Entonces voy a tomar la semicircunferencia. Y esta semicircunferencia la voy a tomar de la siguiente manera. A ver, vamos a ver. Ya. Miren, imagínense que yo tengo una línea, como las que les voy a poner a continuación. Ya está. Una línea así, ¿correcto? Y sobre esta línea voy a dibujar esta semicircunferencia así de esta manera. Luego voy a dibujar otra semicircunferencia. Vamos a dibujarla un poco más grande, así. ¿Ya? Y la vamos a poner así de cabeza, algo así. Ya está, ya. Aquí la vamos a poner. Uy, me pasé. Pero esta es la idea. Que esté justo aquí, ¿ya? Entonces vamos a acomodarla un poquito. Muy bien. Entonces, a mí me van a pedir probablemente cuánto miden las curvas. Y la curva es aquella línea que se está ubicando sobre la línea horizontal, ¿está bien? Entonces, miren, ¿ah? Miren lo que pasaría, a ver, ya está, muy bien. Entonces, vamos a suponer que yo tengo lo siguiente, a ver, en la,
curva más pequeña yo le voy a llamar radio 1, ¿de acuerdo? A la curva más pequeña le voy a poner un radio 1, ¿correcto? Entonces voy a poner radio 1 por aquí, radio 1, ahí está, ¿ya? Radio 1, espera, ya está. Y como es evidente, eso tendría dos radios, ¿no? Así que lo voy a poner radio 1 y radio 1. Igual, en la curva más grande le voy a poner radio 2 y radio 2, ¿de acuerdo? Miren lo que se va a formar, y esto es importante porque conociendo esto, el problema sale casi de inmediato y cuando veas problemas de esa naturaleza, lo vas a poder hacer sin ningún inconveniente. A ver, ¿cómo hallo la curva? A ver, entonces voy a poner la longitud de la curva, ¿ya? La longitud de la curva se va a calcular de la siguiente manera. Tú y yo sabemos que una curva es una circunferencia completa de 2pi por r, ¿no es cierto? Una circunferencia completa es 2pi por r. Pero en este caso, solamente esta curva de aquí es la mitad, ¿no es cierto? Entonces, si la circunferencia completa es 2pi por r, la mitad sería pi por r nada más. Entonces voy a colocarle pi por el radio y el radio es r1. ¿Está bien? Ya está. A eso le voy a sumar lo mismo, pero en la otra curva. Y en la otra curva, también tendría la circunferencia completa, sería 2pi por r, r2, ¿no es cierto? Acá vamos a cambiarle, debe ser r2, ahora sí. 2pi por r2, pero como es la mitad, es pi multiplicado por r2, ¿correcto? Si tú te percatas, entonces yo podría factorizar pi, y si factorizo pi, me va a quedar la suma de r1 con r2. Hasta este punto de mi explicación, ¿está clara la información compartida? Te leo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, miren lo que va a suceder porque aquí hay algo interesantísimo, ¿eh? Ya está, esa es la longitud de la curva. Ahora, si a ti te dan la medida de esta línea recta, la medida de la línea recta, entonces aquí vamos a poner R1, no te olvides, más R2, ¿ya? Si aquí te dan la medida de la línea recta, justamente la línea recta, vamos a poner acá, aquí, ¿ya? Pero la línea recta mide, a ver, ¿cuánto mide la línea recta? La línea recta, así lo pongo, línea recta, mide 2R1 más 2R2, ¿no es cierto? Eso es lo que mide la línea recta. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Está bien? Entonces, eso quiere decir que si tú ya tienes esa información, entonces podríamos nosotros pasar a hallar R1 más R2. R1 más R2, si lo pasamos nosotros a despejar R1 más R2, esto, muchachos, me va a salir la línea recta tomado entre dos, o sea, la mitad de la línea recta, ¿sí o no? ¿Eso quedó clarito? Entonces ya se acabó el problema, ya se acabó el problema. Porque si tú te percatas de este detalle, que la suma de los dos radios es la mitad de la línea recta, y eso lo reemplazamos aquí, entonces la longitud de la curva sería la mitad de la línea recta multiplicado por pi, ¿sí o no? Entonces, finalmente, luego de haber hecho este análisis, llegamos a la conclusión de que la longitud de la curva, de estas curvas que tú vas a encontrar colocadas sobre una línea recta, atentos con lo que voy a mencionar, las curvas colocadas sobre una línea recta, sobre todo las semicircunferencias, se demuestran que vienen a ser la mitad de la línea recta que las contiene multiplicado por pi. Entonces, para terminar, se deduce lo siguiente. Si tú quieres calcular e encontrar de forma práctica la longitud de las curvas, esto se reduce a la mitad de la línea recta multiplicado por pi. Línea recta entre 2 y todo eso multiplicado por pi. Pregunta, ¿esto que acabo de mostrarte está claro? ¿Sí? Ya está, ya, chévere, ya está. Entonces, en el problema justamente de eso están hablando,
están hablándote de que le tomes el perímetro a todas esas curvas. Y como ya te he demostrado, para tomar el perímetro a todas esas curvas, nosotros tendríamos que considerar la medida de las líneas rectas. Por ejemplo, todas estas curvitas que tú ves aquí, todas esas curvas, va a ser igual a la medida de este lado entre 2. Las curvas que tú ves aquí, todas estas curvas, va a ser la medida del segundo lado del triángulo entre 2. Y las curvas de todas estas que ves aquí, todas estas curvitas van a ser iguales a la mitad de todo este lado. En conclusión, todas las curvas medirán la mitad de todos los lados. Y en el problema, todos los lados, es el perímetro de la región triangular, mide 12. Entonces, lo que me piden se reduce a lo siguiente. Atentos con lo que voy a hacer. Lo que me piden se reduce entonces a lo siguiente, ¿ya? Si todo el perímetro mide 12, le tomo la mitad. La mitad de todo el perímetro, ahí está, y eso multiplicado por pi. Chicos, eso es para las curvas. A eso le agrego, porque la región sombreada también tiene líneas rectas. Y la línea recta, todas las líneas rectas forman el lado del triángulo. Y por dato, el lado del triángulo mide 12, ¿sí o no? Se acabó el problema, dame la clave, por favor. ¿Cuál sería la clave entonces para este problema? Ya está, ya. Esto sale entonces, el resultado sería 6pi más 12, ¿no es cierto? 6pi más 12, ¿correcto? Que sería la alternativa, ajá, de claro, eso sería. ¿Está bien? Esa sería la situación para el problema número 7, ¿correcto? Entonces, aquí sí había una propiedad que es importante. Espero que hayas anotado esa propiedad, por favor. Cada vez que tú veas curvas colocadas sobre una línea recta, la medida de esas curvas equivale a la mitad de la línea recta multiplicado por pi. ¿Correcto? ¿Capichi? ¿Está claro? Sí, ¿no es cierto? Ya está, ya. Entonces, vamos a continuar con otro problemita. Ya sabes. Hasta hace unos minutos tenía esta situación, pero creo que ahora ya está mucho más claro. A ver, veamos entonces, muchachos, a ver, déjenme evaluar. Ahora sí, acá estamos. Entonces, hasta ahora estamos viendo un poco de giros, más que giros son rotaciones, ¿sabes? Porque estás rotando, es como si yo hiciera esto con el celular, ¿no? Lo estoy rotando nada más. Entonces, esas son rotaciones. Rotaciones en sentido horario, rotaciones en sentido antihorario. Y ahora hemos visto algo de perímetro, ¿sí o no? En el problema que había un trapecio, vimos el perímetro. Y en el último ejercicio también. Por cierto, cuidado, ¿ya? Si yo pregunto, escucha lo que te voy a decir, escucha. Al nivel en el cual ya te encuentras, a un pasito para estar en la universidad. Si yo pregunto, ¿qué es el perímetro? Y tu respuesta es la suma de lados, te estás quedando con el concepto de primaria. Profe, ¿qué está hablando? Claro, la mayoría de veces cuando yo pregunto a un estudiante, oiga joven, oiga señorita, ¿qué es el perímetro? Me responde suma de lados. Y yo los miro con mucho amor, con mis ojos azules. Y les digo, oiga, pero ese concepto es de primaria. A ver. ¿Cuál sería? El concepto es el mismo, casi, ¿ya? Pero debemos hacer alguna precisión, debemos precisar. El perímetro es la medida del contorno de una figura, del borde de la figura. Ahora, ten cuidado, el borde puede ser borde externo, también puede ser borde interno. En el último problema teníamos bordes externos y teníamos bordes internos. Ahora sí. Justo Alex me hace esa pregunta, ¿ya ve? El círculo no tiene lados, o sí, claro, ya ve, por eso, si yo me quedo con el concepto de primaria, suma de lados, encontramos una situación a observar cuando vemos figuras circulares, porque por teoría un círculo tiene infinitos lados. ¡Wow! ¿Sí o no? Entonces ahí como que uno dice, ¿y ahora cómo hago esto? Entonces lo más cercano a la realidad sería el borde, la medida del borde de una figura. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Qué bueno. Muy bien.
acabo de dejar de mostrarte mi imagen. Eso significa que no estás viendo en estos momentos la pantalla. Ahora sí lo ves. Confírmame. Ay, ya le encontré el truquito, ya le encontré el truquito. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a continuar. Permíteme este problema. ¿De qué trata este problema? Parece una banderita, ¿no? Es una banderita, creo. A ver, léanlo, léanlo. Sí se ve, ¿no? Sí se ve, ¿no? Ahora sí se está viendo conmigo. Claro, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Cuando aparezco yo, se va digamos, las diapositivas. Aparece la diapositiva, me voy yo. Ajá. Muy bien, a ver, ¿qué dice? Justo es un banderín. ¿Ven? El banderín mostrado en el gráfico es un triángulo rectángulo isósceles. Interesante. Es un triángulo rectángulo isósceles recto en A. Ok. ¿Qué se encuentra en el piso? Además, BC vale 10, CD vale 7. Si dicho banderín gira 90 grados en sentido horario, tomando como punto de giro al punto D, ¿cuál será la diferencia entre la longitud recorrida por el punto A y la longitud recorrida por el punto C? Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a hacer la simulación de este problema. Vamos a ver qué cosa nos va a dar como resultado. ¿De acuerdo? Recordemos que el problema está indicando que el banderín es un triángulo rectángulo, o sea, así. ¿Correcto? Isósceles, o sea, así. ¿Está bien? Ese sería el banderín. ¿Correcto? Ahí está el banderín. Ya está. Ahí tenemos el banderín. ¿Correcto? Vamos a achicarlo un poquito para poder ver sus condiciones. Ahora, dice que este banderín va a girar 90 grados en sentido horario. Ok. Ok. Entonces, aquí vamos a colocar así esta parte. Y acuérdate que el problema te está condicionando de que gira 90 grados, pero aquí hay un pero con respecto al punto D. Todo eso, márcalo, por favor, márcalo, 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 ¿ya? Porque eso es lo que menciona el problema, ¿correcto? Entonces, el punto de referencia es el punto D. Ese es el punto de referencia. El giro es de 90 grados en sentido horario, tomando como punto de giro al punto D. ¿Correcto? Muy bien, muchachos. Entonces, aquí vamos a tener que ser cuidadosos, cuidadosos, ¿ya? Vamos entonces primero con el recorrido que haría el punto C. Entonces, el punto C me parece que es mucho más rápido su recorrido, ¿ya? El punto C haría un recorrido similar a lo que te voy a mostrar. Algo similar a esto. Voy a tratar de acomodarlo. Ahí está. El punto C haría un recorrido muy, muy parecido a esto que te estoy mostrando. Espérame un ratito. Vamos a agrandarlo un poquito más. Ya está. Ese sería el recorrido del punto C. ¿De acuerdo? Espérame. Ahora sí. Ya está. Ese sería el recorrido del punto C. Como puedes notar, este recorrido es la cuarta parte de una circunferencia, ¿no es cierto? Se nota, ¿no? O sea, si gira 90 grados, sería la cuarta parte de una circunferencia. ¿Está bien? Entonces, ahí lo que necesito, chicos, es el radio. Y el radio me lo dan, pues, ¿no es cierto? El radio me lo dan, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí, espérame, quiero remarcar, ahora sí, ahora sí. Ya está, espera, 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 espera. Ahora sí, ¿no? Sí se nota el recorrido del punto C, ¿no? Entonces vamos a ponerlo, ¿eh? El recorrido del punto C. C recorre dos puntos. Lo que va a recorrer C sería, mira, 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 esto es la cuarta parte, ¿ah? ¿Eh? Esto es la cuarta parte de una circunferencia. Esto es la cuarta parte de una circunferencia. ¿Está bien? Listo, ya está. Y si es la cuarta parte de una circunferencia completa es 2pi por el radio, 2pi por su respectivo radio. El radio se supone que es de CAD, y aquí me dicen que CD mide 7, CD mide 7, entonces sería 7, acá lo voy a poner 2pi por el radio, ahí está, pero como es la cuarta parte lo divido entre 4, ¿está bien? Entonces esto me va a salir simplificando 7pi sobre 2. Hasta aquí, confírmame.
¿Está claro el recorrido de ese? Te leo. ¿Está claro el recorrido de ese? Sí, ¿no es cierto? Ya está chévere, muchachos. Entonces, eso ya lo dejamos. Ahora, concéntrate, por favor, porque necesito de tu ayuda. Necesito de tu ayuda, ¿ya? Porque el punto A, porque ese es el otro recorrido, el punto A también, hay que ver el recorrido del punto A. Y el recorrido del punto A, chicos, aquí va a cambiar, va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque el recorrido del punto A, para empezar, el punto A, escúchame, el punto A es más grande, o sea, es un recorrido mayor. Mira, el punto A estaría, espérame, espérame, vamos a hacerlo un poquito más grande todavía, espérame, algo así. Vamos a tratar de colocarlo. Me pasé un poquito. Algo así. Pero el punto A está por aquí. No sé si se dan cuenta. ¿Han notado ese detalle? ¿Se han percatado de eso? Ahora sí, ¿ya ves? Ahora sí, ¿ves? 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 Ajá. Entonces, el punto A, lo vamos a poner con lo negrito, se mueve esa parte. ¿Notaron esto? ¿Ya ven? Entonces lo que nos tocaría hacer es averiguar el primero el radio y cuánto se mueve, ¿sí o no? El radio y cuánto se mueve. Para eso te dan ciertas medidas, pues, ¿no? Por eso te dan ciertas medidas, ¿ya? Entonces, vamos a averiguarlo. A ver. Vamos a averiguar entonces. Espera. Ya vamos a averiguar, muchachos, toda la información necesaria. Ya está, ya. Ahora sí. Entonces, lo primero que tengo que saber es cuánto es su radio. ¿Cuánto es su radio? A ver, para eso necesito trazar esta línea. Acuérdate que en el problema te dan algunos datos. A ver, vamos a ver. Aquí. Y necesito de su ayuda, ¿eh? Aquí vamos a hacer algunos cálculos, ¿ya? Ya, chicos. Ajá. El problema decía que BC mide 10, ¿correcto? ¿Ya? El ángulo recto está en A, o sea que aquí hay 90 grados. Aquí hay 90 grados, aquí hay 90 grados, ¿ya? Y si el lado, esto que tú ves aquí, mide mide 10, entonces sería 5, 5, ¿sí o no? 5, 5, ¿correcto? ¿Estamos bien? Ya está, ya. Entonces yo creo que ya tenemos todo, pues, ¿no? Ya tenemos todo. Entonces voy a poner algunas medidas para que me puedas ayudar cuánto mediré el radio, ¿correcto? Muy bien, a ver, vamos a colocar aquí. ¿Alguien me puede decir cuánto salió el radio ya? ¿Qué pasó? 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 Allá, porque dice, se fue, ¿no? ¿Quién se fue? No, no me fui yo. Allá, ¿quién se fue entonces? Estaba leyendo justo ahí, dice, ah, dice, se fue, ¿no? ¿O soy yo? ¿Eres tú? Allá. Ya, Ashley ya volvió Ashley, sí, ¿no? Ya, ahora sí, ya. Vamos a continuar. Acuérdate que cuando te presento mi rostro no se ve la pantalla, así que tengo que volver a presentarte todo. Ya, yo estaba preguntando si alguien ya logró determinar el radio. ¿Sí? ¿Alguien ya logró determinar el radio? Sale 12, me parece. A ver, vamos a ver. A ver. Espérame. Estaba yo en este tema. Esto mide... Ya. Dice que todo el lado BC, o sea, todo esto de acá, mide 10, ¿no? Como es isósceles, acá le pongo 5. Y acá le pongo 5. ¿Está claro? Ya está. Ya. Y luego me dice que de CAD mide 7. Entonces aquí le pongo 7. Ya está. Entonces, quiere decir que este pedacito mide 7, ¿correcto? Ah, ya, mira, acá tienes 12, acá esto es isósceles, acá es 90, ¿correcto?
¿Me puedes decir cuánto mide este lado que te estoy señalando? Por favor, ¿cuánto me iría este lado que te estoy señalando? Te leo. 5, ¿no? Ah, ¿por qué 5, Luis? Porque como hemos trazado, este es un triángulo rectángulo, aquí es 90, ¿ya? Aquí es 90. Entonces hemos trazado la altura, como es isósceles, la altura cae en el punto medio. Y como BC mide 10, 5, 5, ¿de acuerdo? Ahora, lo curioso que en un triángulo rectángulo, y además, si es isósceles, yo le trazo esta altura, este también mide 5, ¿no es cierto? Ahora sí está claro, ¿estamos bien? ¿Sí? Queda claro ya, ¿no? Entonces, entonces entendemos que esto mide 5. Oigan, creo que ese es un triángulo conocido, ¿no? Un cateto que mide 5 y otro cateto que mide 12. ¿Alguien me puede decir cuánto mide la hipotenusa? 5 y 12, la hipotenusa, ¿cuánto mide? Los leo. ¿Cuánto mide? 13, ¿no? 13, claro. Muy bien, perfecto. Ya está, ya salió el problema. Ahora, una pregunta más, una preguntita más, ¿ya? ¿Se acuerdan cuál es el ángulo que debemos tomar en cuenta cuando acá este cateto es 12 y este cateto es 5? ¿Cuál es el ángulo que se cuenta? ¿Se acuerdan? ¿Alguien tiene una referencia de eso? A ver. Cateto 12, cateto 5. ¿Qué triángulo rectángulo tiene catetos 12 y 5? A ver. Claro, la hipotenusa es 13, pero el ángulo para poder trabajar. A ver. Sí, sí se sabe. Vamos a ver ahorita. Ahí te lo vemos. A ver, el ángulo. ¿No es conocido? A ver. ¿23 grados? ¿Sí? Ya está, ya. Sí, 23 grados. Ya está ahí. Muy bien, chicos. Entonces, si es 23 grados, quiere decir que este angulito, ¿cuánto sería este angulito? Este angulito sería lo que le falta para llegar a 90. ¿De cuánto estamos hablando? A ver, 23 grados. Lo que le falta para llegar a 90 sería 6, 7. ¿Estás de acuerdo? 67, ¿sí o no? Ya está, ya. Entonces ya podríamos calcular esta curvita ya. Ya está. Entonces vamos con calma porque necesito calcular esta curvita. ¿Cuánto se mueve? ¿Ah? Recuerden que esto va a pasar. A ver. Ah, espera. No. Ya me di cuenta de aquí hay un pequeño error. Chicos, si esto se mueve 90 grados, va a quedar así. Entonces la curva también va a ser de 90 grados. Ajá. La curva también va a ser de 90 grados. Claro, porque cuando el banderín se mueve 90 grados, no va a quedarse justo aquí arriba, ¿no? Mira, no se va a quedar aquí. Ay, perdón. No se va a quedar así. No. Va a quedarse así. Entonces también se va a mover 90 grados. Entonces ya tengo el recorrido de D. O de A, perdón. Ya está, muchachos. Ahora sí, ¿se entendió? ¿Lo notaron? Sí, justo, Lucerito. Ya ves. Está bien. Está bien, Lucero. Ya está. Entonces, el recorrido de A, ¿cuánto sería? Vamos a ver el recorrido de A, ¿ya? A recorre, ¿cuánto recorre? Sería 2pi
por su radio, ¿correcto? Está bien, pero su radio, ¿cuánto nos ha salido? 13, ¿no? 13, ¿no? Dividido entre 4. Está bien. Ahora sí. Entonces el radio es 13. Y esto me sale, si yo lo resuelvo, me sale 13 pi entre 2, ¿no? Ya está, ya. Oiga, me piden la resta. Ya salió, ¿no? Si yo resto 13 pi entre 2 con 7 pi entre 2, ¿cuánto me sale? 6 pi entre 2, o sea, 3 pi. Casita, ya está, ya. Ahora sí, muchachos, se hizo las correcciones necesarias. Solamente me falta remarcarte un detallito para que todo esté claro. Ahorita vamos a hacer un repaso de esto, ¿ya? Hacemos un repaso de esto. Este es el punto A, por si alguien por ahí estuvo preguntando. ¿Qué cosa está preguntando el problema, profesor? Sobre el punto A, ¿ya? Ese es el punto A. Y este, el que te voy a marcar a continuación, es el punto C. Este es el punto C. Ahora sí. Claro, ahora sí, ya está. Pero vamos a repasar rápidamente. El banderín se mueve de tal forma que a partir desde el punto D logras mover 90 grados. Al mover esos 90 grados queda esta posición. Se mueve 90 grados el punto C. A partir de aquí se mueve 90 grados el punto A. ¿De acuerdo? Entonces, si esto se mueve 90 grados, el desafío que nosotros tenemos es averiguar cuánto es ese recorrido. En el caso de C no hay problema porque esto sale 7. En el caso de A, el radio es esto que ves aquí, que no sería otra cosa más que la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Por qué aquí le pusimos 5? Porque esta línea va al punto medio. Por lo tanto, al ir al punto medio, tú tienes aquí 5. Espérame, porque no se nota mucho. Ahora sí. Tú tienes por aquí 5 y por acá también tienes 5, porque es el punto medio. ¿Está bien? En un triángulo rectángulo equilátero o isósceles, esta altura valdría lo mismo que estos dos de acá, ¿no es cierto? 5 también. Y ahí se forma un triángulo conocido de 12, 5 y esto sería 13. ¿Correcto? Y si este radio es 13, su movimiento sería en esta posición también hasta llegar a 13. ¿Está bien? ¿Está claro ahora sí? ¿Estamos bien, muchachos? ¿Sí? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Vamos con otro problema. Voy a, por un momento, desactivar el audio, así que si no escuchan nada, soy yo, no son ustedes, ¿ah? Listo, ya volví. Ya estamos. Entonces vamos a resolver el problema que estamos aquí enfrentando, analizando. Lucerito ya nos manda la respuesta, ya le ha salido la alternativa D. El problema menciona lo siguiente. Tengo un aro de 30 centímetros de radio. Oh, me interesa ese radio. 30 centímetros de radio. Ya está. Y esta rueda va a girar en el sentido indicado, en sentido horario, ¿ya? Y te piden calcular la longitud que recorre la rueda desde la posición indicada hasta que el punto P se ubique en contacto con la superficie por cuarta vez. ¿Correcto? Ya está. Entonces, aquí viene algo que yo quiero mencionarte. Por cuarta vez significa 3 vueltas y 3 cuartos de vuelta. A ver si me interpretan esto que estoy escribiendo. A ver, los leo. A ver, ¿estás de acuerdo conmigo que cuando el problema dice queremos que el punto P toque la superficie por cuarta vez, mi conclusión es que el punto P va a tocar por cuarta vez en la superficie dando 3 vueltas y 3 cuartos de vuelta. ¿Es conforme? ¿Sí?
Lucerito está de acuerdo, Gil está de acuerdo, José Joaquín está de acuerdo, Alex está de acuerdo, están de acuerdo, entonces, estamos bien. ¿Y por qué? Porque la primera vez implica que tú, girando en el sentido que te indica el problema, te percates de que la rueda P va a girar de esta forma y ahí va a tocar por primera vez la superficie. Esa sería la primera vez, pero dice que son 4 veces. Las otras 3 veces serán dando 3 vueltas completas. Entonces, chicos, una preguntita. Si yo te digo 3 vueltas con 3 cuartos, definitivamente estamos sumando 3 más 3 cuartos, ¿sí o no? Y si yo sumo 3 con 3 cuartos, confírmame, te sale 15 cuartos de vuelta, ¿sí? Entonces, yo podría decir, me está resultando 15 cuartos de vuelta. Entonces, lo voy a poner aquí. Esto resulta ser 15 cuartos de una vuelta. Ya está. Y una vuelta, no te vayas a olvidar, es 2pi por el radio. Entonces, yo ya tengo, creo, alguna referencia. Entonces, lo que me piden sería 15 entre 4 multiplicado por 2pi por el radio. Y el radio me dicen que vale 30. ¿Correcto? Entonces, si multiplico 2 por 30, eso es 60. 60 entre 4, eso es 15. ¿Correcto? Eso es 15. Y 15 por 15 me da 225 multiplicado por pi. Y eso coincide con lo que ustedes hace un rato dijeron. Profe, sale el ADI. ¿Es conforme? ¿Sí? Ya está ahí. Entonces, era cuestión de darse cuenta nada más en qué sentido giraba. Vamos a hacer un cambio. Muy bien. Ya está. Correcto. Está claro hasta aquí, ¿no? O sea, estamos viendo algunos aspectos geométricos, estamos viendo algunas situaciones y precisamente de eso trataba el problema o los problemas que estamos desarrollando, ¿ya? No te olvides, rotaciones, ahora estamos viendo traslaciones porque ahora sí se está trasladando el objeto. O sea, una cosa es que yo lo haga rotar como, ay, perdón, ahora sí te lo haga rotar, esta es una rotación, y otra cosa es que yo lo traslade, ¿correcto? Entonces, eso también es parte de lo que San Marcos le llama forma, movimiento y medidas, ¿no es cierto? Dejé de presentar mi rostro, ahora seguro que no vas a ver nada, recién lo vas a ver. ¡Tatán! La magia de la tecnología hace que ya veas lo que el problema o los problemas que vamos a desarrollar, ¿está bien? Listo, muchachos, ahora necesito que me acompañen, por favor, algunos ejercicios vamos a ver, porque también tenemos problemas sobre regiones sombreadas. Entonces vamos a evaluar algunos problemas sobre regiones sombreadas. A ver, ¿qué tal estamos en regiones sombreadas? Veamos entonces. Acompáñame, por favor, a este problema. A ver, ¿qué dice? Ojo, 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 pestaña y ceja. A veces uno se emociona, ve el problema y lo primero que hace justamente es hallar la región sombreada. Pero puede ser que en el problema te pidan otra cosa, ¿sí o no? Lean con cuidado, por favor, lean con cuidado, ¿ya? A veces me ha pasado que estuve buen rato resolviendo un problema como si fuera una región sombreada y luego de haber estado un buen rato y no encontrar clave, leo y dice perímetro. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Sí o no? Entonces, han querido resolver el problema, han hecho una cosa y les pedían otra cosa. Entonces, tenga mucho cuidado, ¿ya? Muy bien. ¿Qué dice el ejercicio que vamos a desarrollar? A ver, nos proponen esto. Lo voy a copiar aparte por aquí. Ya está. Muy bien. ¿Qué pide el problema, muchachos? Nos están diciendo lo siguiente. A ver, leamos la información compartida. Recuerden, discrepo con algunos estudiantes que dicen, ¡de puro floro! No, hay información que te están dando, por si acaso. Hay información valiosísima que te están dando, así que tengan cuidado, ¿ah? Tengan cuidado, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿qué tenemos en el problema? Dice, en el gráfico resulta que AB es diámetro. Muy bien. Obvio que al ser diámetro, ya tú conoces que el radio aparece 2 veces, ¿ya? Luego, del semicírculo, donde puedes notar que AO es igual a OB y esto mide 2. Perfecto. Entonces, esa medida ya me están dando. Es más, me están dando el diámetro, que sería 4, ¿no es cierto? Entonces, voy a ponerlo así. Espérame.
Vamos a ver en qué me ayuda esto. 2, aquí está, lo estoy colocando 2. Y aquí al costado también debo colocar 2. Porque me dicen que AO es igual a OB. ¿Correcto? Luego me dicen, hemos trazado o haciendo centro en A, se traza el arco de O. O sea, esta es una curva. Una curva. Ojo, pero estás haciendo centro aquí. Y haciendo centro en B, acá, trazas el arco CO. ¿Correcto? Y al hacer ese trazo, te está formando esta región que ves aquí en el centro. La pregunta es, ¿hay el área de esa región sombreada? ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Vamos a ver a dónde podemos llegar, hasta dónde podemos llegar. ¿Ya? Muy bien, muchachos. A ver. ¿Qué podríamos observar aquí? A ver. Ya, voy a trazar el radio. Sí, voy a trazar el radio. Ya, pero primero, yo creo, no sé si se han dado cuenta, aquí hay una curva bien grande, ¿no es cierto? Aquí hay una curva bien grande. Al tener aquí una curva bien grande y al tener aquí el diámetro y al tener una recta, que en este caso sería una secante, yo puedo de alguna forma trazar esta línea. No sé si son conscientes de esto, si lo sabían. En todo caso, si no, te comento cuál es el argumento, la razón, el por qué trazo esa línea. Hay una propiedad que dice que cuando tienes una semicircunferencia y sobre esa semicircunferencia, sobre el diámetro, dibujas un triángulo, este triángulo no es cualquier triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Qué tipo de triángulo es? Los leo. A ver, rectángulo, ¿sí o no? ¿Correcto? Ya está, ya. Muy bien, ya está. Perfecto, listo. Una vez que ese es un triángulo rectángulo, entonces estoy frente a un triángulo que no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa. Este es un triángulo rectángulo y ahora yo tengo que ver qué medidas puedo manejar. Voy a ver qué medidas puedo manejar. Entonces, esto lo voy a poner aquí. Como para poder referenciarte de que este es un triángulo rectángulo. Esto es por propiedad, ¿eh? Por si acaso. Si alguien me pregunta, profe, ¿de dónde sacó eso? Ah, eso es propiedad. Repito la propiedad. Cada vez que tengas una semicircunferencia, este es el diámetro, y sobre ese diámetro construyas un triángulo, ese triángulo no es cualquier cosa, es un triángulo rectángulo. ¿Está bien? Listo. ¿Algo más que puedo tomar en cuenta? A ver. Ah, ya. Mira. Dice el problema que tú has hecho esta curva haciendo centro en B. ¿Sí o no? Tú has graficado esta curva haciendo centro en B. Ojalá que me permita hacer esto. Mira. ¿Lo ven? O sea, esta línea también me permite hacer esta curva así, de esta forma. Entonces, yo te pregunto, ¿cuánto mide esta línea? ¿Cuánto mide CB? Acabo de demostrártelo. Es el radio, ¿sí o no? Mide 2. Mide 2. Entonces, estimados estudiantes, ¿en qué triángulo rectángulo la hipotenusa es el doble del cateto? ¿En qué triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa es el doble del cateto? Los leo, los 30 y 60... ¡Ah, qué bien! Entonces, si es 30 y 60, entonces creo que ya reconocemos dónde irá 30 grados, reconocemos dónde irá 60 grados, ¿sí o no? Entonces, vamos a colocar 30 grados por un lado, correcto, vamos a hacerlo más pequeñito, y vamos a colocar 60 grados. Entonces, vamos a ponerlo por aquí, 30 grados y 60 grados, ¿está bien? Creo que ya se dieron cuenta, ¿no? 30 grados sería esto de aquí, ¿correcto? Y 60 grados tendría que ser el otro ángulo, este que está por aquí. Confírmame si eso está claro, es conforme eso, ¿sí? Es conforme, sí. Chévere. Muy bien, muchachos, hasta aquí generalmente tú podrías cuestionarme y decir, profe, perdone, pero ¿y a qué hora hay el área? Profe, ya está bonito, ¿tú? ¿Y el área? O sea, no. Ya, está bien. Pero lo que pasa es que para hallar el área necesito algunas referencias y conforme a algunas propiedades previas acabo de darme cuenta que estoy frente a dos sectores circulares.
Si no escuchas nada es porque me quedé en silencio esperando tu reacción. ¿Notan que hay dos sectores circulares? ¿Ah? ¿Han notado eso? A ver si nos entendemos, profesor. A ver, ¿has notado que este es un sector circular de 30 grados, cuyo radio es 2? ¿Has notado que este es otro sector circular de 60 grados, cuyo radio también es 2? O sea, la verdad, si ustedes son bastante observadores, bastante observadoras, la región sombreada está dentro de un triángulo rectángulo, ¿sí o no? ¿O no? ¿Han notado ese detalle? La región sombreada está colocada dentro de un triángulo rectángulo. ¿Lo notaron ahora sí, no es cierto? Entonces, dentro de este triángulo rectángulo que trato de graficártelo, trato de al menos referencia, ahora sí, más o menos, más cercano. Entonces, este triángulo rectángulo, por si acaso, contiene o está formado, ¿por qué? Por dos sectores y la región sombreada, ¿sí o no? ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, ¿qué necesitamos? Sumar el área de este sector más el área de este sector más el área de la región sombreada, porque las tres regiones me darán el área del triángulo rectángulo. ¿Eso está claro? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Ahora, préstame atención a lo que voy a decir. Necesito que me ayudes a hallar el otro cateto. ¿Por qué? Porque necesito la base y la altura. Para este triángulo, yo necesito la base y la altura. Y como es triángulo rectángulo, tanto la base como la altura pueden ser los catetos. El cateto o los catetos harían el papel de la base y la altura. ¿Puedes decirme cuánto sería el otro cateto? ¿Cuánto medirá el otro cateto? Creo que ya lo tienes, ¿no? Ya lo tienes ya. Ajá. Sería 2 raíz de 3, ¿o no? ¿Sí? Claro, 2 raíz de 3. Entonces, para tener alguna referencia, lo voy a poner así, 2 raíz de 3. ¿Está bien? Mira, para no estar colocando, pero mejor lo coloco, ya, a ver si lo puedo colocar. 2 raíz de 3. Ya está. Aquí. Ya está. Ah, sí, ya está. Sí lo pude hacer. Listo, muchachos. Entonces, el otro cateto sería 2 raíz de 3. Listo. Se acabó el problema. Entonces, mi estrategia es la siguiente. Primero completé mediante las propiedades los lados. Utilicé este triángulo rectángulo que por propiedad sé que es un triángulo rectángulo. Luego mostré que esto es igual al radio. Y como esta hipotenusa vale 4 y el cateto vale 2, reconocí que era un triángulo de 30 y 60. Luego me di cuenta que este triángulo rectángulo abarca 3 regiones. 2 regiones que forman sectores circulares y la región sombreada. Ahora, concéntrate a lo que voy a decir. Este es un sector cuyo radio mide 2 y su ángulo es 30. Este es otro sector cuyo radio también mide 2 y su ángulo es 60. Yo te hago una pregunta. ¿Puedo juntar estos dos ya que el radio es el mismo? ¿Los puedo juntar? ¿Sí? Si el radio vale 2, ¿los podría juntar? Claro. Entonces, si los junto, formaría un sector de 90 grados. 30 grados para un sector, 60 grados para el otro sector. Los dos tienen el mismo radio. Los puedo juntar. Entonces, terminamos con el problema. Ahora sí, muchachos, entramos al modo cálculo. Hecha la aclaración, entonces, vamos a hacer lo siguiente. La suma de los dos sectores sería un sector de 90 grados. O sea, sería pi por el radio elevado al cuadrado. Ajá, pi por radio elevado al cuadrado. Así es, ¿ya? Pero como es la cuarta parte, dividido entre 4. Confírmame si eso te quedó claro. Pi radio al cuadrado dividido entre 4. ¿Está bien? Acuérdate, el área de un sector, de un círculo es pi por r cuadrado. El radio lo tengo, que vale 2 al cuadrado. ¿Por qué lo divido entre 4? Porque 30 grados más 60 grados hacen 90 grados. Esa es la cuarta parte de un círculo. Ya está. Si a eso le sumo la región que me piden, me va a dar como resultado el área de un triángulo. ¿Y cómo calculo el área del triángulo? Base por altura sobre 2. De otra forma, K
catetos multiplicados entre 2. Una preguntita. Si yo multiplico este cateto con este cateto y lo divido entre 2, se iría este 2, ¿sí o no? Entonces, al final, solamente me quedaría 2 raíz de 3. Eso está claro. Quedó clarito que se va a ir el número 2 y me va a quedar solamente la raíz de 3. 2 raíz de 3, ¿sí? ¿Estamos bien? Ya está, ya se acabó el problema, muchachos. Porque para terminar el ejercicio, yo me doy cuenta que aquí sale 4pi. 4pi entre 4 es un pi nada más, ¿sí o no? 4pi entre 4 es un pi, ya está. Entonces, el resultado de la región sombreada sería 2 raíz de 3 menos pi. Así está. Claro, esa sería la respuesta. Entonces, este era un problema para hallar el área de la región sombreada, pero estaba, estaba 2 raíz de 3 menos pi, ¿no es cierto? Ahí está. Ya está, muchachos. Pero en este problema era necesario reconstruir algunas cosas usando conceptos básicos de lo anterior, ¿correcto? De todos los conocimientos geométricos, pero son conocimientos básicos, no sé si te has dado cuenta. No he colocado, no he usado un conocimiento muy profundo de la geometría, ¿no es cierto? Ha sido algo rápido, algo directo. ¿Está bien? Perfecto. Si hasta este punto te queda clara la información, no sé, a ver. Ahí está, ya, gracias, Alex. Mándame un corazón, entonces, si hasta este punto te queda clara la información. Ah, qué bacán, qué chévere. Y si no te queda clara la información, mándame a ver, no sé, a ver, ya. Mándame una X, pues. Mándame una X. Ah, qué otro corazón, es que bacán. Muy bien. Si no te quedó claro, ya sabes, mándame una X, no hay problema. Correcto, buscamos en qué parte hay que referenciarlo mejor para que tú puedas tener todo más claro, ¿ya? Muy bien, perfecto. Rubí me mandó un fuego. ¡Wow! Yo, eso sí, ya me desubiqué. ¿El fuego qué significa? Desconozco mayormente, muchachos. Yo pedí corazones y una X, pero el fuego no los pedí. Ahora sí, ya me rayaron. ¡Oh! Que van a incendiar la sede. ¡Ah, ya! Ok, Rubí, qué interesante. ¡Ah, ya! ¿Por qué sumé con X, Ashley? Lo que pasa es que X es lo que nos piden. X es el área de la región sombreada. Entonces, demostré que este sector de 30 con el sector de 60 hacen un sector de 90, que es la cuarta parte de un círculo. Más la región sombreada, que es X, todo eso hace el área de este triángulo. ¿Está bien? Y el área del triángulo es base por altura sobre 2. O sea, el producto de catetos entre 2. Correcto, listo, chévere. Seguimos. A ver, vamos a evaluar ahora qué otro problema. Mira esta pregunta. ¿Qué tal desafío? A ver, vamos a evaluarlo. A ver, muchachos. Una de las estrategias que se utiliza para poder resolver regiones sombreadas es el uso de las proporciones, ¿ya? A veces, de repente por ahí ustedes se les pasa ese detalle, así que vamos a tratar de colocar el uso de las proporciones y al final se convierte en un reparto proporcional. Esto también es importante que ustedes lo manejen, ¿correcto? Vamos a ver qué información nos dan. En el gráfico mostrado el área de la región sombreada es 50. Ya, ojo, te está diciendo que la parte que te estoy señalando aquí, eso mide 50, ¿de acuerdo? La región sombreada entonces mide 50. Ya. ¿Qué más? Además, PQ, o sea, esto de aquí abajo, es 5 veces BP. 5, o sea, chicos, al ser 5 veces, la relación es de 5 a 1. 5 a 1. 5 a 1. Entonces, significa un detalle, que como la relación de los lados es de 5 a 1 y ambos lados forman parte de bases, ¿correcto? ¿Ya? Porque esta es una base, esta es otra base, y los dos triángulos comparten la misma altura, se sabe que las áreas van a ser proporcionales a sus bases. ¿Eso te quedó claro? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos dos o más triángulos que comparten la misma altura, las áreas se reparten proporcionales a sus bases. El triángulo blanquito y el triángulo verdecito compartirían una misma altura. Entonces, debo repartir sus áreas en la relación
de sus bases. Y si una base es el quíntuplo de la otra, si PQ es 5 veces BP, la relación es de 5 a 1. Ahora, acuérdate que el problema mencionó que el área de la región sombreada vale 50, ¿sí o no? 50 unidades al cuadrado. Ahora, eso yo lo tengo que repartir con el triángulo que está arriba. Entonces, si acá yo le pongo 50, entiendo que a lo que está arriba, no se ve. Ahora sí, si aquí yo le pongo 50, entiendo que el área que está arriba le debo poner la quinta parte, o sea, le debo poner 10. Eso te quedó clarísimo, la relación es de 5 a 1, 50 para uno, 10 para el otro. Sigo leyendo el problema, a ver qué más dice el ejercicio. Además, BR, ojo con BR, mira acá está BR. BR es el triple de RC. Curiosamente, cuando me dicen que BR es el triple de RC, están vinculando este triángulo que ya sé que mide 60 con este otro triángulo que está en blanquito, ¿correcto? Si yo trazara la altura sería la misma altura para el triángulo que está arriba y para el triángulo que está abajo. Acuérdate, la altura que iría por aquí, ¿no? De aquí para aquí. Y si yo tengo dos triángulos que comparten la misma altura, las áreas son proporcionales a sus bases. Y si esta base es el triple de esta otra base, la relación es de 3 a 1. Entonces, si acá tengo 60, debe ser el triple de lo que hay aquí abajo. Conclusión, abajo tendría 20. ¿Correcto? 20. Ya está. 60 es el triple de 20. Ya lo he repartido. Ya está. Sigo, porque ahora ya no me dicen más nada, salvo que me dicen, hay el área de ABC. Muy bien, pero como ya te habrás dado cuenta, hay un dato que está aquí un poco desapercibido, ni tan desapercibido, porque acá es como 3 y acá es como 4. Como 3, como 4. Si yo trazara la altura, sería una altura que ambos triángulos, el de la base 3 y el de la base 4, comparten. Por lo tanto, tengo que repartir las áreas de 3 a 4. Esta área que ves al lado derecho es 80, ¿sí o no? 80. Yo te hago una pregunta. Para que sea de 3 a 4, ¿cuánto le corresponde al lado o al área cuyo lado es como 3? Te leo. ¿Cuánto le correspondería? 60. Claro, claro, claro. Ya está, muchachos. Entonces, repartiendo, me doy cuenta que este problemita, lo que nos ha pedido en todo momento es una repartición. Reparte, reparte, reparte. A esto se le llama reparto proporcional o también proporciones, ¿correcto? Solo que ahora lo estamos aplicando a áreas. Ahora sí, muchachos, me dicen cuánto sale el área total, por favor. Ya lo tienen porque me piden el área total, ¿sí o no? Eso saldría casita. Listo, chicos, entonces tenemos la resolución del problema 14. ¿Está bien? Esa sería la resolución. ¿Está bien? Correcto. Entonces, ¿de qué trataba el problema? Acá dejo de compartir un ratito. Voy a dejar de compartir un momento. Ya voy a encender la cámara. Ahora sí, ya está. En este caso ha sido reparto nada más. Acuérdate, anota. Si yo tengo varios triángulos que comparten la misma altura, entonces sus áreas, las superficies de esos triángulos son proporcionales a sus bases. ¿De acuerdo? Lo proporcionamos a sus bases. ¿Qué hago? Reparto. Si una base es como 3, la otra base es como 2, el área como 3, el área como 2. Solamente reparto nada más. ¿Correcto? Entonces, aquí se ha usado ese concepto. Vamos haciendo un repaso aquí hasta este punto. Empezamos viendo problemas de rotación, ¿correcto? Y la estrategia ahí ha sido dividir entre 360 para tener en consideración que la cantidad de vueltas que se da. Hablamos y dijimos que si alguien te dice, he cambiado mi vida, ahora he dado un giro de 360 grados, no le creas. Está volviendo a lo mismo, posible. Entonces, con eso hemos visto precisamente ángulos que me sobran, a veces 45 grados, a veces 180 grados. Hemos visto problemas de superposición. Hemos visto problemas sobre perímetros. Cuidado que el perímetro es la medida del borde de una figura. No se olvide, por favor, anote. El borde puede ser externo, el borde puede ser interno. Y se demostró que cuando tengo curvas
apoyadas en una línea recta, basta con tomarle la medida a esa línea recta y multiplicarle por pi para hallar la medida de todas las curvas, ¿correcto? También hemos estado viendo problemas sobre regiones sombreadas, ¿está bien? Y estos problemitas de regiones sombreadas en algunos casos nos están desafiando a usar el conocimiento básico de la geometría, ¿correcto? Pero también a poder hacer repartos. Ojo con eso, ¿eh? Repartos, ¿está bien? Dejo de mostrarte mi imagen y ahora vamos a proyectarte. Ya le encontré, ahora sí. Ya ven. Entonces tenemos esa situación. Ahora quiero ir a ver qué otras preguntas nos proponen. Acompáñame a esta hermosa historia. ¿Qué dirán aquí? A ver, lean la pregunta. El problema número 15. A ver, el problema número 15, ¿de qué trata esta pregunta? Dice, halle el perímetro de la región sombreada. Ya. Sabiendo que la longitud del radio de cada circunferencia es 6 unidades. Muy bien. 6 unidades, ¿ah? Perfecto, listo. Muy bien. Entonces necesitamos averiguar, necesitamos conocer cuánto mide el perímetro de cada una de estas figuritas. Vamos a evaluar. Ojo, dijo perímetro. Cuidado. A veces ya les dije, cuidado con lo que a veces yo me emociono, miro región sombreada, algo sombreado y al toque mi cerebro me dice, área. Y quiero hallar el área y al final termino frustrado cuando después de un buen tiempo intenté hallar el área, no me sale. ¿Por qué no me piden el área? Pues ahora, por ahí de repente alguno de ustedes y con justa razón diría, profe, ¿qué? ¿Y cómo hallaría el área? Ah, buen punto, vamos a ver si se puede, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de referenciar esto. Aquí hay un radio, bueno, hay radios, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, muchachos, si yo trazo lo siguiente? A ver, espérame. ¿Qué pasaría si yo hago esto? A ver, del centro trazo aquí. Porque estoy haciendo este dibujo, ¿sí o no? ¿Está bien? Si estoy haciendo este dibujo, entonces trazaría aquí una línea. Que ese sería el radio. ¿Correcto? Dime una cosa. Aparecería lo mismo si lo grafico por el otro lado, ¿no? ¿A qué te refieres, profesor? A esto, mira, ve, pongo centro y entonces dibujo la circunferencia. Pero ahora me quedo aquí. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, hasta ahorita tengo dos líneas que miden justamente radio. ¿Y qué pasa si pongo al centro otra vez y hago el dibujo? Toda la circunferencia. Pero ahora, por un tema estratégico, lo pongo aquí. Ya está. Yo te hago una pregunta. ¿Te has dado cuenta que he formado un triángulo? ¿Qué tipo de triángulo he formado? A ver. ¿Qué tipo de triángulo he formado? Claro, José Joaquín. Muy bien, chicos. He formado triángulo equilátero. Muy bien. Una pregunta más. Y un triángulo equilátero implica que yo tengo 60 grados, ¿sí o no? 60 grados, acuérdate eso, ¿eh? 60 grados. Entonces, muchachos, voy a presentarles la siguiente situación. Notan que hacia arriba hay un triángulo equilátero. Mi pregunta es, ¿no creen que sucedería lo mismo hacia abajo? ¿Tendría otro triángulo equilátero? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Ya. Ahora, quiero que se concentren, ¿ah? A ver. Si yo por alguna razón dibujara esta curva, mira, qué chueco me sale la curva. Bueno, esa era la intención. Espera, si yo dibujara esta curva, mira, toda esta curva estaría involucrando una abertura que considera dos triángulos equiláteros, ¿sí o no? Porque toda esta curva que ves aquí estaría involucrándome
este triángulo equilátero y este otro que está acá abajo, ¿sí o no? En otras palabras, yo tendría un sector que se forma de unir dos triángulos equiláteros. Oigan, chicos, ¿y eso no es 120 grados? ¿Sí? Ya está, ya salió entonces el problema, ya salió. Entonces, permítanme hacer un resumen primero y poder ver cuál es el mensaje que quiero que te lleves. A ver, primero he unido centros, tal como lo puedes apreciar, y he formado triángulos equiláteros. Luego me he dado cuenta de que justamente aquí, espérame, mejor lo voy a hacer así. ¿Dónde está? Espérame. Creo que con esto se vería mejor. A ver, me he dado cuenta que esta curva se forma de una abertura de 120 grados, ¿sí o no? Ahora, pregunta, ¿cuántas de esas curvas puedes reconocer? ¿Las has visto? Más sencillito para no complicarnos. Ya, mira, más sencillito, ¿ah? A ver, espérame, ya, así nomás, mira, esta curvita, esa curvita le corresponde a un triángulo equilátero, ¿sí o no? ¿Está bien? Y te has dado cuenta que esa curvita aparece aquí. O sea, tres veces, ¿sí o no? Tres veces, acá tres veces y acá nueve veces aparecería esa curva. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? ¿Correcto? Ya está, se acabó el problema. A mí me piden el perímetro. Acabo de darme cuenta que esto es un arco de 60 grados. Ya está, entonces empiezo a hacer los cálculos, ¿ah? Empiezo a hacer los cálculos. ¿Qué me piden? Me piden la medida de esas curvas. Esas curvas, ya las reconocí, son 9 en total. 9. Por una circunferencia completa es 2pi por el radio. En este caso, el radio mide, ¿dónde está? Mide 6, ¿sí o no? Ya está. Una circunferencia completa. Pero, como estoy trabajando con un arco de 60 grados, entiendo que 60 grados es la sexta parte de toda una circunferencia completa. Entonces lo divido entre 6. Coméntame si todo esto está claro, para ti está claro o hay alguna duda. ¿Está claro? A ver, los leo. Y ya está, se acabó. Se acabó porque luego de haber hecho ese análisis, ya te diste cuenta que esto me saldría, anulamos precisamente al 6 y te va a quedar 9 por 2, 18. 18 veces el valor de pi. ¿Es conforme o no es conforme? ¿Qué clave sale? La alternativa. Gracias, Mariela. La respuesta sería la alternativa A. ¿Correcto? Muy bien, entonces, aquí era cuestión de darse cuenta, ¿no? De darse cuenta, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos unido centros y nos hemos percatado que esta curvita que está sombreada le pertenece a un triángulo equilátero. Es parte de un sector de un triángulo equilátero. Curiosamente, eso sucede aquí también. Profe, ¿por qué esto también le pertenece a un triángulo equilátero? Acá está el triángulo equilátero, mira. Y esa curvita le pertenece. Entonces, son 3 más 3 más 3, 9 de esas curvitas. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien, chicos, continuamos. Coméntenme antes de continuar. ¿Tienen clase después de esto? Después de programado lo que es esta recuperación, ¿tienen clases? ¿Sí? ¿Tienen clase? Oh, no puede ser. ¿Sí o no? A ver. Ya, ok. Perfecto. Claro, lo consultaba porque, claro. Ok. Ya, entonces para no hacer esperar más al profesor, porque claro, el profesor también va a estar ahí al pendiente, ¿ya? Vamos a hacer un repaso rápido, ¿correcto? ¿Ya? Sí, claro. Sí, claro, no hay problema, sí, porque si no le vamos a quitar minutos o lo que va a suceder es que el sistema me va a bloquear. Así que antes de que me bloquee, chicos, espero que esto les haya
dado unas referencias más precisas, ¿correcto? Tenemos todavía el viernes ya para completar nuestras 4 horitas y luego el sábado las 2 horas que faltan, ¿ya? Oigan, chicos, gracias por su paciencia, gracias, gracias, gracias por todo, ¿eh? Gracias, ¿correcto? A ver, a ver, a ver, ¿qué otros temas de otros cursos? Oh, no, cálculos, full cálculos, geometría, la parte básica, trigo también, porque es el enfoque, pero desde la otra perspectiva de la geometría, ¿ya? ¿Correcto? En este tema, Luis, es básicamente áreas, perímetros, las fracciones que puedas encontrar de una figura de un todo, circunferencias, sobre todo cuando se trata de unir centros, ¿ya? Perfecto, muchachos, cuídense mucho, nos vemos, nos vemos. Allá, ¿qué tema de trigo, Alex, o Luis, perdón, tiene que ver los triángulos pitagóricos, triángulos rectángulos de 37, 53, 45, 30, 60 y los otros que son también bastante especiales, ¿ya? Chao, Faz, nos vemos, nos vemos, cuídense, cuídense. Chao, nos vemos, cuídense. Chao. Gracias por todo.